Bienvenidos a la clase de lenguaje de primero básico. Antes de comenzar, vamos a felicitar a todos los niños y niñas que han cumplido al pie de la letra enviando sus reportes a sus profesoras. Esperamos que sigan así. Muy bien. Clase número 9, correspondiente al lunes 8 de junio. Te invito a que la disfrutes. Antes de comenzar, es necesario aclarar qué es lo que vamos a necesitar en esta clase. Necesitaremos nuestro libro Mineduc, el de lenguaje, que tiene el espiral, lápiz mina y goma de borrar, lápices de colores y nuestro cuaderno de lenguaje, el que tiene el triángulo de color rojo. Continuemos. Pasamos a la comprensión auditiva. Recuerda que en esta parte tienes que poner mucha atención al texto que voy a leer. ¡Suerte! Recuerda que durante las clases debes ponerte en una posición cómoda, escuchar con atención, responder en voz alta cuando se te pregunte o cuando tengas que leer. Y ahora vamos a disfrutar de esta lectura. Vamos a usar la página 56 de nuestro libro Mineduc. Aquí nos encontraremos con una lectura. El título de esta lectura es Juguemos en el bosque. Pero, ¿qué saben ustedes de los bosques? ¿Qué podemos encontrar en ellos? Sí, árboles y animales, y hasta un río. Pero, ¿qué animales puedo encontrar en un bosque? Sí, ¿mencionaste un lobo? Sí, podemos encontrar un lobo. Te invito a que escuchemos atentamente el texto que aparece a continuación. Dice así, juguemos en el bosque. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¿Qué creen que el lobo contestó? Vamos a ver. Me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? Me estoy poniendo el chaleco. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¿Qué se estará poniendo ahora el lobo? Vamos a ver. Me estoy poniendo la chaqueta. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? Me estoy poniendo el sombrero. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? Sí, estoy listo y salgo para comérmelos a todos. Luego de esa maravillosa lectura, te invito a que cierres tus ojitos.
Sí, ciérralos. Muy bien. Ahora, con tus ojitos cerrados, vas a visualizar e imaginar al lobo. ¿Cómo quedó vestido el lobo al final de la historia? ¿Qué ropa tenía puesta? ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdas. Ahora que ya lo tienes en tu mente, abre tus ojitos, busca tu cuaderno, pon la fecha del día de hoy, tal como se indica, y dibuja cómo imaginaste que quedó el lobo al final de la historia. Te cuento que yo me lo imaginé así. Muéstrame ahora tu dibujo. Lo has hecho muy bien. Volvamos al texto Mineduc. Página 57. ¿Estás listo? Bien, dice así. 3. Cuenta las sílabas de las ropas. Anótalas. Anótalas en el pequeño cuadrado que aparece bajo cada una. Vamos a hacer el primero todos juntos. Yo sé que tú sabes contar sílabas muy bien. Dice así. Sombrero. Cuento con las palmas. Sombrero. ¿Cuántas sílabas tiene? Yo conté 3. Anoto 3. Eso es lo que debes hacer. Entonces, sigamos. Chaqueta. Cuenta. Escríbelo. Revisemos. Bien. Vamos con la siguiente. Chaleco. ¿Contemos? Hazlo de nuevo. Recuerda que es con palmas. Escribe el número. Revisemos. 3. ¿Tú también pusiste 3? Muy bien. El último, pantalón. ¿Separa en sílabas? ¿Las contaste? Escríbelo. Revisemos. Bien, ¿qué tienen en común todas estas palabras? Sí, todas son ropas, pero además, todas tienen... Sí, 3 sílabas. Muy bien, sigamos. Antes de comenzar, vamos a hacer un calentamiento. Debes estar muy atento y decir el color que te indica la flecha, pero te voy a poner un desafío. Vas a leer con voz de dinosaurio. A mí se me ocurre que la voz de dinosaurio es una voz muy grave. Voy a comenzar yo y tienes que después seguir tú solito. Amarillo. Negro. Ahora debes estar más atento que antes, ya que la flecha aparecerá en cualquier lugar.
aquí vamos a leer sílabas que ya conoces. Al igual que antes, la flecha te indicará qué sílaba debes leer. Muy atento. Ahora vamos a leer palabras, pero estas irán apareciendo desordenadas, por lo que debes estar muy atento. Si necesitas más tiempo, puedes pausar este video. Por último, vamos a leer frases. Estas van a ir apareciendo. Si necesitas más tiempo, recuerda que puedes pausar este video. Y así concluye nuestra rutina. Te felicito porque lo hiciste muy bien. Un día me encontré con un duende. Sí, un duende. Y este duende me dio 10. ¡10 regalos! ¿Quieres saber qué tenían estos regalos? En estos regalos habían dos. Y dos peluches, uno con forma de delfín y un dinosaurio. En otro habían unos dados, dominó, detergente y además un dedal. Había un maravilloso y brillante diamante. Dulces. Dulces. Y un durazno. Pero quedaba un regalo. Y el duende me dijo que era el más importante. Porque, ¿qué quería aprender en esta oportunidad? Sí, con todos estos regalos, iba a aprender la letra M. ¿Cuál crees tú que va a ser el objetivo de la clase de hoy? Sí, ese. Leer e identificar la letra M en sílabas y palabras. ¡Vamos! Formemos sílabas. Te voy a guiar con el puntero láser y vas a ir repitiendo después de mí. Luego lo vas a hacer tú solito. ¡Vamos! A ta e D
du. Voy a ir destacando y lo vas a hacer tú solito. Te quiero escuchar. Vamos. Lo has hecho muy bien. Te felicito. Sigamos. Ahora formemos palabras. Con da, dados. De, dedos. Di, día. Do, dos. Du, duda. Ahora hazlo tú solito. Lo has hecho muy bien. Continuemos. Volvamos a leer estas palabras. Hazlo tú solito. Y aquí tenemos unos dados. Y ahora te muestro unos dedos. Mira, qué bello el sol del día. Bien, mira. Muy bien, porque a veces todos tenemos una duda. Lo has hecho muy bien. Sigamos. Ahora vamos a leer frases. Debes hacerlo tú solito. Lees la frase y la unes con tu dedito con la imagen que corresponde. Sé que lo vas a lograr. ¡Vamos! Yo voy a comenzar con la primera. Fíjate cómo lo hago. Los dados. Los dados. ¿Dónde están los dados? Ah, los voy a unir con mi dedito. Sí, lo hice muy bien. Ahora hazlo tú. Piensa. Júntalo con tu dedito. Revisemos. Bien. Siguiente. Ahora, deslízalo hasta la imagen. Revisemos. Bien. Siguiente.
Mira, ¿cuál es la imagen que corresponde? Piensa bien. Elígela con tu dedito. Revisemos. Excelente. Vamos con la última. ¿Con qué imagen lo puedo unir? Veamos si acertaste. Lo has hecho muy bien. Continuemos. Ahora vamos a unir y separar. Atentos. Dados. Da-dos. M-a-b-o-s. Da-dos. Dados. Ahora hazlo tú solito. Fíjate. Muy bien. Ahora veamos esos dados. Excelente. Continuemos. Sigamos. Día. Di. A. N. I. A. Di. A. Día. Ahora hazlo tú solito. Muy bien. Ahora veamos ese día. Sí, con un sol radiante. Continuemos. Sigamos. Duda. Du, da, d, u, d, a. Du, da. Duda. Ahora hazlo tú solito. Bien. ¿Cómo se pone nuestra cara cuando tenemos una duda? Así. Continuemos. Ahora pasamos a leer sílabas indirectas. En esta oportunidad, las vocales están adelante y a continuación está la consonante. La consonante D. Te voy a invitar que puedas repetir después de mí siguiendo la lectura con el puntero. Vamos. A, D, ad. E, D, ed. I, D, id. O, D, od. U, d, uz. Ahora lo tienes que hacer tú solito. Fíjate cómo van apareciendo las letras pintadas de amarillo. Vamos.
Lo has hecho muy bien. Hemos llegado al tiempo de lectura. Aquí tienes que demostrar todo lo que has aprendido en esta clase. Vas a leer solito las palabras que aparecen a continuación. Lo vas a hacer de izquierda a derecha. No te preocupes, que yo te voy a ir marcando las palabras para que las vayas leyendo. Mucha suerte. Lo has hecho magnífico. ¿Qué tengo que enviar a la profesora hoy lunes 8 de junio? Muy sencillo. Debes enviar un audio al correo de la profesora que corresponda al curso, donde tendrás que leer las palabras que aparecieron en la página anterior, en el tiempo de lectura, tal como se muestra a continuación. Estoy segura que lo harás muy bien. ¡Sorpresa! Llegó la hora de jugar. Ingresa a este link desde tu celular o computador y podrás disfrutar de manera interactiva lo que has aprendido el día de hoy. Puedes entrar en el Drive de la asignatura pinchando el archivo con links o copiándolo en tu navegador. Disfrútalo. Nos vemos la próxima clase.